Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta Castilla y León para descubrir todo lo que ofrece la histórica ciudad de Ciudad Rodrigo. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece esta interesante ciudad. Situada en la provincia de Salamanca, Ciudad Rodrigo es una localidad de pequeño tamaño que en el pasado contó con una enorme relevancia debido a su ubicación estratégica a semejanza de otras ciudades y pueblos de la zona. Esta es la principal razón por la que podemos encontrar una gran variedad de edificios defensivos que se mantienen en pie en la actualidad, siendo algunos de los principales atractivos turísticos de la urbe. De hecho, Ciudad Rodrigo fue víctima de dos asedios, uno en 1810 por parte del ejército de Napoleón y otro en 1812 por parte de las tropas de Lord Wellington. Una ciudad bellísima que fue señalada desde el año 1944 como conjunto histórico-artístico. ¿No conoces Ciudad Rodrigo? Pues acompáñame en esta ruta para descubrir a esta joya castellana. La ruta comienza al norte de Ciudad Rodrigo. Fue en la época de la Reconquista Española que en Ciudad Rodrigo se descubrieron tres columnas que se estipula que son de origen romano. Su importancia histórica y cultural en dicha época fue bastante relevante, ya que permitió a los reinos cristianos en la península ibérica pasar su herencia en el pueblo romano asentado en la región. Tal fue el orgullo y simbolismo que tomaron estas columnas que durante siglos se les encontró representadas en la heráldica de la ciudad. El convento de San Francisco, o más bien sus restos, se sitúan sobre el antiguo convento de San Gil. Se dice que, en el año 1214, San Francisco pasó por Ciudad Rodrigo y se alojó en el convento de San Gil, quedándose asombrado. Tal fue su encanto con el convento que a su vuelta a Italia ordenó a dos franciscanos que fuesen a Ciudad Rodrigo para fundar un convento en el mismo lugar en el que se alojó. Con 13 metros de altura, 2,5 metros de ancho y forma estrellada, las murallas de Ciudad Rodrigo forman un perímetro que Fernando II mandó construir para proteger a la ciudad en el siglo XII con al menos 2 kilómetros de longitud. Un segundo cinturón se mandó construir en el siglo XV para reforzar al existente. Esta muralla ha resistido con dignidad los embates del tiempo y de la guerra. De las 8 puertas que inicialmente la formaron, todavía quedan 7 en pie. Dar un paseo por estos 2 kilómetros de historia es algo obligatorio si se visita Ciudad Rodrigo. Entramos en la ciudad amurallada a través de la Puerta del Conde. Llamada así en honor al Conde Rodrigo, que fue el supuesto fundador de la ciudad, es una de las puertas más importantes de la urbe ya que era la antigua salida hacia Salamanca. Uno de los accesos originales que estaba también protegida por un torreón, una barbacana y un puente levadizo. La Plaza del Conde es también llamada Campo de San Isidro en honor a la iglesia que Fernando II mandó construir. En 1524, don Bernardo Núñez de Ávila vendió el terreno al consejo con la condición de que siempre fuese una plaza, algo que se mantiene hoy día. Siempre es agradable pasear por este lugar ya que está rodeada de edificios fabulosos. El primer palacio que vemos aquí es el de los condes de Alba de Yeltes. La familia Nieto de Silva ordenó construir un palacio en el siglo XVI y posteriormente en el siglo XVIII encargaron la construcción de otro sobre este. Actualmente este palacio tiene función comercial, pero tuvo otras funciones anteriores, tales como cuartel de inválidos o depósito de suministros. Construido en estilo barroco, destaca por su puerta frontal con un arco de medio punto, dos columnas a ambos lados y un frontón triangular arriba. El Palacio de los Ávila y Tiedra, o Palacio de Montarco, es un edificio custodiado por dos leones que se sitúan sobre dos columnas retorcidas. De finales del siglo XV, su parte más bella es su patio interior, de forma cuadrada. A pesar de que el palacio es de propiedad privada, en él se celebran diversos eventos, y es visitable en ocasiones puntuales. El último palacio que descubrimos en esta plaza es el Palacio de Moctezuma. Su nombre viene porque dicen que quienes promovieron su construcción allá en el siglo XVI eran seguidores de dicho rey azteca. Conocido también como el Palacio de los Cornejo, desde 1984 funge como Casa de la Cultura.
Una bella plaza que ver en Ciudad Rodrigo es la Plaza del Buen Alcalde. Este es un bonito espacio porticado que guarda relación con los señores de Cerralbo, ya que era de su propiedad. Aquí hubo antaño corrales, caballerizas y un gran espacio, llegando a albergar incluso un convento, pero a mediados del siglo XIX se le dio el uso actual de plaza pública. Su actual denominación data del año 1929 y está dominada en su parte central por una fuente de estilo romántico que antaño se situaba en la Plaza Mayor. Muy cerca de esta plaza vemos el primer gran templo religioso de la ciudad, la bonita Capilla de Cerralbo. Datada del año 1585 y construida en un estilo herreriano, fue edificada por mandato del cardenal Francisco Pacheco de Toledo, quien fungió como arzobispo de la vecina ciudad de Burgos y que se pensaba tendría función de mausoleo. En la parte interior de esta capilla nos encontramos con un templo que cuenta con una base en forma de cruz romana, una hermosa cúpula con frescos que representan a santos y escenas bíblicas y una decoración simplemente hermosa. Situada junto a la Catedral de Ciudad Rodrigo encontramos a la Puerta de Amayuelas. Al ubicarse cerca de la catedral, por un tiempo se conocieron como Puerta de Santa María en el siglo XIV al pequeño postigo que se utilizaba para entrar y salir de la ciudad. En el siglo XX se expandió para que vehículos actuales pudieran transitar por estas puertas. Su nombre actual se adjudica a los condes de Amayuelas que hicieron su palacio junto a esta puerta. El principal monumento de Ciudad Rodrigo es su majestuosa catedral. La Catedral de Santa María fue edificada en el siglo XIII por el rey Fernando II. Bien de interés cultural e histórico, en su fachada, su interior y decoraciones se puede encontrar dos estilos predominantes, el románico y el gótico, aunque a través de los siglos se le añadieron otros elementos. El Pórtico del Perdón, que es una de las tres grandes entradas al templo, cuenta con una imagen que representa la coronación de la Virgen María, siendo de especial belleza. La Puerta de las Cadenas posee en la parte superior un magnífico friso gótico con 12 figuras del Antiguo Testamento. En su interior destacan las capillas, el coro plateresco del siglo XV, el órgano y el claustro, además de ofrecer al visitante un interesante museo catedralicio. Junto a la catedral, la plaza de Rasti toma el nombre del general que dirigió la defensa de Ciudad Rodrigo durante el sitio de los franceses en 1810. Se trata de una de las principales plazas de la ciudad, lugar donde se pueden ver las marcas de los cañonazos en la fachada de la catedral o el monumento al general Pérez de Rasti y a los héroes de la independencia. En Ciudad Rodrigo te encontrarás seguramente con uno de los museos más curiosos de toda España. El Museo del Orinal cuenta con una completa colección de orinales que datan de diversas épocas, estilos y provenientes de una decena de países. En total se trata de una exposición fija de más de 1.300 piezas, donde la más antigua data del siglo XIII. Esta particular colección fue reunida a través de su vida por José María del Arco Ortiz, un museo único en el mundo. En el siglo XIX, la marquesa de Cartago, doña Concepción Narváez y del Águila, ordenó construir este palacio de estilo neogótico con influencias italianas. En su fachada, cubriendo el vano sobre la puerta, destacan los escudos de ambas familias custodiados por dos reyes de armas. Junto a este palacio se ubica otro, en este caso el Palacio Episcopal. Este palacio es el lugar donde se encuentran los archivos diocesanos y catedralicios. El edificio es del siglo XV, pero se ha ido modificando en numerosas ocasiones con el paso de los años. Más adelante visitamos la Casa de la Cadena. Construida en el siglo XVI, su nombre se debe a la cadena labrada en la piedra que la rodea, cuyo significado es que ostentaba el derecho de asilo. Posee una ventana en ángulo con función de vigilancia, así como una torrecilla que esconde una escalera de caracol. Una de las principales plazas de Ciudad Rodrigo es la Plaza Mayor. Como no podía ser de otra manera, se encuentra en el centro de la zona amurallada. Es la zona con más vida por parte de los locales, especialmente en los meses de verano cuando la plaza se llena de terrazas donde comer o tomar algo. Está rodeada de edificios de 3 y 4 plantas, algunos de ellos del siglo XVI. Una plaza alargada de forma irregular donde destacan los edificios del Ayuntamiento y la Casa del Marqués de Cerralbo.
El edificio del ayuntamiento es el más llamativo de la plaza, una construcción del siglo XVI en estilo plateresco que destaca por su espadaña con la campana, su pórtico y la galería superior con arcos carpaneles, además de las dos torres cilíndricas. En la torre izquierda aparece el escudo imperial, además de contar con el escudo de la ciudad con las tres columnas y otro perteneciente al gobernador de la ciudad de la época. Su lateral, en cambio, es de principios del siglo XX. Otro edificio que destaca en la Plaza Mayor es la Casa del Marqués de Cerralbo, datada del siglo XVI en estilo renacentista. Este edificio destaca por su belleza, con los escudos de armas en su fachada, así como sus ventanas. También llama la atención el friso y el escudo de los Pacheco Osorio en las esquinas de la fachada. En el paseo por la Plaza Mayor y situado cerca del ayuntamiento verás un pequeño edificio que llama la atención por su aspecto exterior. Se trata de la capilla de la Venerable Orden Tercera. Fue construida a finales del siglo XVIII en el lugar donde antaño existía otra iglesia, la del Santo Sepulcro. Destaca su fachada principal con su pórtico y la imagen de las angustias. La familia Miranda Ocampo tenía unos terrenos en propiedad en Ciudad de Rodrigo y sobre ellos ordenaron construir su propio palacio en el siglo XVI. Es de estilo renacentista y destaca por su puerta realizada en ángulo, rasgo arquitectónico característico de la propia ciudad. Además, a ambos lados se observan los escudos de armas de la familia. La iglesia de San Pedro y San Isidoro, en la que se encuentra el Cristo de la Expiración, comenzó a construirse en estilo románico mudéjar, algo que se aprecia tanto en el ábside como en el arco románico con decoración floral que se sitúa en una parte del muro orientado hacia el norte. En el siglo XVI, Francisco Vázquez ordenó la restauración del mismo con el fin de reconvertirlo en su propio panteón familiar, destacando aquí la bóveda estrellada, apreciable desde el interior. Convertido hoy día en residencia de ancianos, el antiguo convento de las Franciscanas Descalzas fue un convento construido en el año 1739. Principalmente destaca la portada del edificio, con arcos y columnas. Llegó a ser un cuartel de artillería en el año 1810 y posteriormente también sirvió como cárcel, algo habitual en este tipo de edificios de aquella época. A su lado se puede ver la iglesia de San Agustín, realizada inicialmente como panteón familiar en el siglo XVI por la familia Chávez sobre unos terrenos de su propiedad en estilo gótico y renacentista. El nombre de la misma se debe a la talla de San Agustín, que se encuentra en la fachada exterior sobre el arco de medio punto, ubicado encima de la puerta de acceso. Destacan sus ventanas renacentistas, además de los grandes escudos. La Casa de los Vázquez fue una antigua casa señorial que todavía guarda restos del convento de San Francisco, que también estuvo en este mismo lugar. Aunque aún conserva distintos escudos de armas, hoy su función es muy distinta. Una de las casas blasonadas más bellas de la ciudad. La ruta llega hasta el Hospital de la Pasión. Una vez expulsados los judíos de Ciudad de Rodrigo en el año 1492, los reyes católicos donaron el terreno sobre el que se encontraba una antigua sinagoga para la construcción del edificio. Actualmente forma parte de una residencia para la tercera edad y solo puede ser visitado en ciertas ocasiones. Posee una portada neoclásica del siglo XVIII construida tras un incendio en el edificio. Construido para realizar actividades militares, el antiguo cuartel de artillería, con estilo arquitectónico barroco salmantino en su portada, se utilizó desde el siglo XVIII para guardar cañones y diferentes tipos de artillería. Las tropas solían resguardarse aquí durante la Guerra de la Independencia. El edificio luego se convertiría en un instituto de enseñanza, estando actualmente desocupado. El Palacio de los Águila es el más grande e importante de la localidad. También llamado Palacio del Príncipe Melito o Casa del Marqués de Altares, fue construido en el siglo XVI y ampliado en el siglo XVIII. Es de estilo renacentista con influencia gótica y posee una portada enmarcada en grandes dovelas, con escudos de armas y una ventana de estilo gótico francés con adornos de escamas, así como las figuras de un león y un águila. Su interior guarda un precioso patio plateresco, de planta cuadrada con dos pisos de galerías con arcos en tres de sus lados y una decoración de motivos vegetales.
Uno de los principales atractivos turísticos de Ciudad Rodrigo es su castillo. Esta fortaleza fue edificada en el siglo XIV por Enrique II de Trastámara. Se localiza sobre una colina desde donde se domina la parte más antigua de la población y desde donde se aprecian los hermosos paisajes circundantes. La sección más interesante del edificio es la Torre del Homenaje, de 17 metros de altura. Alcázar de Enrique II de Trastámara, bien de interés cultural y monumento histórico-artístico, a día de hoy funciona como parador nacional. A la salida del castillo, junto a la plaza homónima, se puede ver un berraco celtíbero, una figura zoomórfica de granito que recuerda el origen celtíbero de la ciudad. Son docenas los berracos que se han ido encontrando en las provincias castellanas, así como en Portugal. Aunque no se sabe exactamente su función, sí que se sabe de su relación con los vetones, el pueblo que colonizó la ciudad alrededor del siglo V a.C. Salimos de Ciudad Rodrigo a través de la Puerta de la Colada. Esta última puerta recibe su nombre porque a través de ella llegan hasta el río Águeda las aguas de lluvia de todo el recinto amurallado. Al otro lado se puede contemplar el histórico Puente Romano, o también llamado Puente Mayor. Si bien su base fue un antiguo puente romano de tal época, no queda nada. El puente viejo fue reconstruido por el rey Fernando II de León y está formado por 7 arcos. Los arcos que se encuentran más alejados del castillo son de la época medieval, mientras que los más cercanos datan del siglo XIV. Un buen lugar para caminar y tomar espectaculares fotografías con el río Águeda de fondo. Otro lugar para disfrutar de la ribera del río Águeda es visitar el Área Recreativa La Pesquera. Un lugar fantástico y tranquilo con zona de picnic, barbacoas, mesas, chiringuitos y más servicios. Además, es muy recomendable pasear y disfrutar de la naturaleza del lugar. Y acabamos la visita a Ciudad Rodrigo visitando dos puntos alejados del núcleo urbano. Primeramente, al sur se llega hasta el Monasterio de la Caridad, que fue declarado bien de interés cultural en el año 1994. Su construcción data del siglo XII. Después de la Guerra Civil fue una prisión en 1936, así como campo de concentración franquista en 1939. En cambio, al norte, a unos 15 kilómetros de la urbe, en el margen del río Águeda, se encuentra el yacimiento prehistórico de Siega Verde. Aquí se pueden ver diferentes grabados de animales en las rocas realizadas por los hombres prehistóricos, entre los que se encuentran algunos de los mejores ejemplos de pintura rupestre al aire libre de España y de Europa. En total se han catalogado unas 645 figuras, datadas de hace unos 20.000 años. En la actualidad es patrimonio de la humanidad y bien de interés cultural, por lo que es una visita obligada si viajas a Ciudad Rodrigo. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la histórica ciudad de Ciudad Rodrigo, joya salmantina de obligada visita.